Última sesión del Seminario Permanente de Actualización Docente. Antes de continuar, pediremos de la manera más atenta, como lo hacemos de manera habitual, desactivar su micrófono para así evitar cualquier interferencia durante el desarrollo de la sesión. Vamos a grabar esta sesión para poderla subir, como lo hacemos normalmente, al canal de la Facultad de Lenguas Extranjeras, y si alguien se perdió la sesión, la pueda retomar de manera síncrona. Perfecto. Entonces, ahora sí, muy buena tarde a todas y a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta penúltima sesión del Seminario Permanente de Actualización Docente de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Agradezco, como siempre, a nuestros estudiantes, egresados, a los compañeros docentes que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy. ¿Sale? El objetivo, como siempre lo mencionamos, es que los participantes conozcan una serie de herramientas tecnológicas propuestas por docentes del plantel con el propósito de incorporarlas a sus clases, que es su quehacer cotidiano, ¿no? Queremos compartir experiencias, herramientas, aplicaciones, temas de interés del área de docencia para su reflexión, todo en beneficio de nosotros como docentes y por consecuencia nuestros estudiantes, ¿va? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta Monday.com. Esta herramienta tal cual, la manera en la que la hemos estado utilizando, la verdad es que sí nos ayuda bastante. No es una única herramienta que te permite hacer lo que hace Monday. Hay muchas, de hecho, a raíz de la pandemia, he visto bastantes muy similares, pero todas tienen el mismo fin, ¿va? Miren, esto lo quise poner tal cual, porque varios me preguntan, bueno, ¿y qué es? Porque ya estos tienen como que hartitos la publicidad, ¿no? Monday.com, esto y eso, ¿no? Entonces, básicamente es, dicen ellos mismos, para simplificar, es nada más simplificar la forma en que trabajas, ¿va? Digo, igual y para eso, para mí lo dice todo, pero para algunos no. Es básicamente un task manager. Te ayuda para organizar tus tareas, para estudiantes, para profesores, para líderes de equipo, para las personas que son presidentes de academia, los que están a cargo de una responsabilidad, te ayuda para simplificar y simplificar las tareas, simplificar el tiempo de establecer contacto con otras personas. Para eso lo utilizamos, ¿va? Yo lo resumía en esta imagen del equipo chido, ¿no? Siempre hay falta de comunicación en varios aspectos, a pesar de que tenemos herramientas de comunicación directa como WhatsApp, plataformas, teléfono, mil cosas. A veces la organización en un equipo, pues, no solamente es ya, pues, tenemos todos la misma meta y hay que trabajar hacia allá, ¿no? Involucra reuniones, involucra mucha, mucha comunicación y eso es precisamente lo que lo hace. Entonces, lo puse como un mero ejemplo, ¿va? Los primeros pasos. De eso se va a tratar toda esta sesión. Voy a tratar de que sea una sesión rapidita, sencilla, para que todos lo podamos abordar desde casa, ¿va? Los primeros pasos, tal cual, es como si vieran un tutorial. Lo que tienen que hacer es entrar a Google y le ponen Monday.com, o pueden entrar directamente a esa página, Monday.com. Cualquiera que sea la opción que elijas, te va a redireccionar aquí, ¿vale?
a esta página, al que dice sitio oficial de monday.com. Ese es el sitio o el enlace. Si lo pueden poner, ahí está. Lo voy a poner en el chat, just in case alguien tuviera algún problema. No, déjame ver dónde está el chat. O para que vaya más directamente, ¿no? Aquí están todos en la... Todos en la reunión, muy bien, sí. Monday.com. Listo. Entonces van para allá. Lo que hacemos después de esto, vas a tener una pantalla muy similar a esto. ¿Sale? Lo único que tienes que hacer es empezar ahora. Si ya tenías tú una cuenta o si ya tenías tú algo por ahí, le puedes dar iniciar sesión. Creo que cualquier opción que elijas te redirecciona a este espacio, que es entrar con una cuenta federada, ¿no? Digo que lo utilizamos bastante. Yo utilizo Gmail, entonces esta es la buena. Le doy clic aquí y ya, pues te manda automáticamente, creo que si eres first time user, te manda aquí. Estas yo las recuperé de la primera vez que yo me inscribí, creo que fue hace un mes y medio, dos. Repito, utilizo otras de estas para hacer mis tareas. Ahorita voy a decir por qué. Busco una solución para, y ya te da varias opciones, ¿no? Yo le puse trabajo y soy lo más, te dan muchas, muchas, muchas opciones, pero todas están relacionadas con ser un líder de equipo o trabajar un proyecto, ¿no? La opción que tú quieras está bien. Esto es como una encuesta rápida, un survey para ver los usuarios del software qué es lo que lo utilizan, ¿no? Para, esto es directamente información para monday.com. Me gustaría hacer esto para, y ya te ponen varias ramas, y concentrarme en mi negocio, gestión, investigación, organización estudiantil, lo que tú quieras, es indiferente. Y ya nada más le das continuar, sea cual sea la opción que tú elijas, le das continuar. ¿Sale? Hasta ahí, no sé si vamos bien, mal, más o menos. Perfecto, muy bien, Eli, gracias. Después de ahí ya es trabajo con 25, bueno, te vuelven a preguntar lo mismo, trabajo con un aproximado de personas que están en tu equipo y cuántos empleados hay, ¿no? En total en la empresa. Les digo, estas preguntas que están aquí son meramente para monday.com y para irte, ellos desde ahí ya te van armando un plan para vender, ¿no? Hay que mencionar, esta primera oportunidad que tengan de utilizarlo va a ser un modo, digamos, va a ser un modo gratuito, te dan un mes de prueba para que tú puedas utilizar todas las herramientas como tú quieras hacerlo, ¿sale? Entonces, esto es el entorno más o menos que ustedes tienen una vez que le dan clic. Ese es su primer tablero, digámoslo así. Y ahí es donde ustedes estarían, ustedes trabajando. Si alguien tuvo algún problema en llegar ahí, me lo puede poner en el chat para ir a revisar. Pero repito, desde que le das clic en comenzar, nada más haces el federado con Gmail o con algo más que quieras, le responde las preguntas y deberías de llegar ahí sin ningún problema, ¿sale? Entonces, esto, lo importante del taller, ya lo habíamos dicho varias veces, es que ustedes puedan practicar mientras están haciendo esto. Déjame revisar el chat en caso de que hay algún problema. ¿Alguien haya puesto algo? Ajá, Eli ya puso el monday.com, language English, y también Zavala monday.com. Perfecto. Pero no hay preguntas en el chat. Quiero asumir que todo va bien. De aquí quito la presentación y me voy a ir directamente en vivo. ¿Sale? Esta es la experiencia que vale ahí la pena. Keynote. Ahí va. Subo mi página. Y vamos directamente ahí. Safari. Listo. Es el mismo, ya había tomado una foto de esto, es el mismo entorno que ven ustedes, ¿sale? Lo primero que ustedes tienen que ver es el entorno, o sea, esto es su tablero de trabajo. Lo primero que pues, podrían ir haciendo es igual y invitar personas. Siempre van a tener un tablero de trabajo. Lo que pueden hacer es invitar miembros. Aquí ponen un correo electrónico. No sé, por ejemplo, veo que está aquí Orte conectada y creo que tengo su correo por acá. Un minuto.
estoy en Safari. Tengo abierto mi correo a propósito porque sé que ocupa información mostrarles de aquí. Creo que está esta Orte conectada. Y creo que también Noemí, compañeritas de trabajo. Entonces, mira, aquí nada más le pones el correo, ellos te buscan y ahí está. Aquí creo que también está Noemí. Es correcto. Entonces, repito, estaba poniendo eso como ejemplo. ¿Sale? Noemí, ahí está. Creo que ya lo puso. Invitas. ¿Sale? Y ya. Con eso, si se fijan arriba, se invitó a alguien más. Creo que por ahí no me estaba tomando el correo de Noemí. Creo que no lo apunté bien. Pero bueno, ese es el proceso. ¿Sale? ¿Para qué ocupas miembros? Porque esto, repito, es algo colaborativo. Lo primero que saben ahorita ustedes es que esto es su tablero de trabajo y que necesitan invitar personas para poder trabajar. ¿Sale? Aquí, si se fijan, yo ya tengo a varias personas incluidas en mi espacio de trabajo y lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo se ve, cómo se vería su entorno, ¿no? Este es un entorno ya trabajado. ¿Sí? Digamos, como docente, yo estoy preparando una exposición con mi equipo de profesores y hay gente que está trabajando en esto. Vamos a tener una sesión de clases donde se tienen que hacer varias tareas que están aquí ya presentadas y estas tareas tienen fechas que se deben de cumplir. También tienen una persona, ahí se ve, una persona que es responsable de esa actividad. Y esto es muy importante, el estatus en el que van esas tareas, ¿sale? Entonces, uno que es también súper importante, la fecha límite. La fecha límite que tú le pones a cada tarea para que puedan salir las cosas. Y eso es básicamente Monday.com para lo que sirve y para lo que te ayuda, para poder coordinar a tu equipo y estar en constante comunicación con tu equipo, ¿sale? Entonces, aquí si se fijan, yo ya tengo organizada, la primera actividad es organizar equipos de trabajo, ¿no? A los estudiantes. La va a hacer esta persona de aquí y la reporta como que ya la he hecho antes de la fecha que es el 7 de julio, ¿sí? Entonces, va bien. El equipo, quiere decir, miren, si se fijan, mi proyecto tiene 57% ya hecho. Las tareas ya están hechas. Una está en progreso, que significa el 14%, y hay dos que están atoradas, ¿no? Eso es stock. Entonces, si se fijan las fechas, todavía tenemos tiempo para cumplirlas, pero el software y yo, que soy el task manager, vamos a meter presión aquí para que las fechas sí se cumplan. Entonces, la del 7 ya está hecha, la del 8 ya está hecha, la del 9 ya está hecha. Tengo de aquí hasta el 10 de julio, me faltan 3 días, para que esta persona, que soy yo, termine su actividad, ¿sale? Le puedes mandar mensajito o el mismo software lo hace por ti. Si se fijan, tenemos varias vistas. Aquí arriba se llama tablero principal, que es donde tú vas organizando las cosas. A muchos les gusta esta vista a ti tal cual. Tú nada más puedes agregar aquí actividades y ya puedes ir asignándole algo. Ahorita lo vamos a hacer en vivo. Lo que les quería mostrar son las vistas. Aquí están las personas que están en el equipo, ¿sí? Los participantes, y cada quien tiene su línea de trabajo, ¿la pueden ver? Viene organización por semana y vienen por actividades. Entonces está súper, súper bien organizadito. Esta es la vista que más nos gusta. Es un tal cual, la vista se llama Gantt. Un diagrama tal cual de Gantt. Entonces nos está diciendo cuándo se tienen que hacer las entregas. ¿Sí alcanzan a ver? Imaginen solo como estudiantes decir, ay, para mi equipo, de no andarle recordando a todo, la bola de atenidos, bla, bla, bla. Ahí está. Monday lo hace por ustedes. También ahorita acabamos de salir de varias reuniones de academia, Nefer, no me mentirás. O sea, imagínate que te haga todo esto por ti. Ya es la planificación casi casi del todo el semestre, ¿no? Cada quien cuándo tiene que hacer las cosas. Y tú puedes recordarles, pero también Monday les recuerda. Mira, por eso te decía que yo tengo acá estos correos. Cuando alguien te asigna alguna cosa, Monday te dice, esta persona te asignó un elemento.
tú ves el elemento y puedes marcar qué estatus está la actividad, si está terminada, si está en progreso o si está atorada, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, eso es tal cual. Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran externar antes de comenzar a hacer nuestra propia listita? ¿Quién? Ah, ok. Yes, sí, Fer. Doctor, todos los responsables y los que están dentro de tu equipo de trabajo tienen acceso a este tablero y tienen la posibilidad de mover las actividades dentro del tablero. O sea, desde acá, ese otro rol, yo le doy ver elemento. Ahorita no le puedo dar clic porque yo estoy, esta persona soy yo, ¿no? Por eso lo hice para el cáliz de ahorita. Esta persona, digamos que Elizabeth Bermúdez, puede moverle y ella cambiar el estatus de las cosas que ya hizo. Si le solicitas algo, ahí mismo se comparte el archivo. O sea, todo está conectado para precisamente eso, agilizar tu trabajo en equipo. Eso es. Muy buena pregunta, Mayfer. Miren, ahí estoy. Voy a volver a mi tablero principal. Simulemos, ¿no? Aquí está como los procesos para el proyecto integrador. Que primero, imagínense que yo ya tecleé. Para teclearlo, les decía, lo único que tienes que hacer es agregarle aquí. Y le voy a poner, nada más por poner algo, o presentar el proyecto. Listo, ahí está, presentar el proyecto. ¿Ya vieron qué fácil es? Ya se agregó la actividad, presentar el proyecto. Si yo la quiero editar, nomás le doy clic en editar y le pongo más cosas. Ahí está. Si no, nada más le doy enter y ya se queda guardado. ¿Sabes? Eso, así de sencillo es trabajar con esto. Entonces, le puedo dar... Ahora sí, ya eso fue el primer paso. Imaginen que lo acabamos de editar. ¿Y qué voy a hacer? Primero, quiero asignar a una persona aquí, ¿no? Quiero decir, ¿para quién va a ser esta actividad? No, pues quiero que me ayude Elizabeth Bermúdez. Entonces, ella va a seleccionar el tema junto con alguien, junto con Jorge Zavala. Entonces, ellos dos van a ir a la reunión de selección del tema, ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Es julio 20, entonces es súper importante. Quiero que ya me tengan definido eso, ¿no? Entonces ahí está esa cosita. Hacer el análisis, hasta que no vayan ahí, no puedo definir yo quién, pero el análisis lo van a hacer ellos y lo vamos a hacer todos en equipo. Quiero que se encarguen. Aaron Radillo también va a estar involucrado. Entonces ahí va, vas poniendo las fotitos de quiénes son los responsables. A ellos en automático se les sale un correo donde, repito otra vez, Monday te acaba de asignar un correo. Fíjate qué te tocó hacer de ese proyecto. Y ahí van. Si él y ahorita o Zavala, que están presentes en la presentación, pueden irle cambiando, adelante. Si se fijan, cada vez que agrego un estatus, aquí se va presentando. ¿Vieron cómo cambió a rojo? Ahí están. Eso es el trabajo en equipo en vivo. Muchísimas gracias a los dos. Zavala me está reportando que ya se acabó. Era. Eso ya está terminado. Y Elizabeth dice que ya está trabajando en la segunda. Entonces, así es como se trabaja en vivo. Ese correo se mandó en automático para ellos y ellos ya están poniendo ahí cómo va el trabajo funcionando. Repito, ese es otro proyecto. Yo quiero ver cómo va el proyecto integrador. Me voy a las fechas donde se refieren al proyecto integrador, que es de julio 20 a julio 28, selección del tema. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que ellos dos ya hicieron esta tarea. Excelente. ¿Va? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna dudita? ¿Algo? Hacer el análisis. They are working on it. Están trabajando en ello. Pero ya se reportaron. A mí me llega toda la vista del reporte. ¿Sale? Eso es más o menos monday.com. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué pueden hacer? Ajá. A ver. Que sí. Es solamente por un mes esta. ¿Digo? No, ¿cómo se llama?
no tienen más tiempo, pero no está tan caro. No tiene tanto, está más o menos $200 creo que al mes. Y digo, no, está más barato que Zoom. Digo, no está mal. A mí me gusta, quisimos, Rafa, él y yo, abordar Monday porque lo hace desde un entorno muy sencillo de utilizar. Voy a darles el tip, por ejemplo, de otra más que ustedes, todos como universitarios, estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad, tenemos gratuita, que también hemos estado explorando y me ha servido alguito, está bastante buena, pero digo, quise abordarlo desde aquí para que vean lo sencillo que es esta interfaz, lo reactivo que es esta interfaz, y la neta está bien sencillo. Ahorita vi que entró Nubia, que es parte de la plantilla oficial de la escuela. Recuerdo cuántas veces nos tuvimos que reunir, decir, oye, tú entrega esto, tú entrega lo aquello. Y siendo que con este tipo de herramientas nos podemos poner de acuerdo en fichas clave para que cada quien haga sus entregas y dejarnos de problemas, ¿no? Repito, lo que recomiendo que ustedes hagan aquí es que hagan su propio proyectito, pongan los correos y ahí lo vamos viendo, ¿sale? Renglón uno, del título del proyecto. Pues si ustedes quieren. Si estuviera en blanco, aquí ustedes pueden agregar un nuevo elemento, pueden agregar un nuevo grupo de elementos, que es uno de estos. Pueden agregar aquí también un nuevo tablero, que es uno de estos que están acá. Y ustedes ya van agregando información, ¿sale? Por ejemplo, no sé, hace rato le preguntaba a Anita, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué proyecto hay? Organizar una fiesta de grabación, ¿no? Por decir algo no tan académico. Ok, perfecto. ¿Qué sería? Ese es el nombre del proyecto, digamos, es el macro. El micro, ¿qué necesitas, no? Me decía ella, no, pues hay que definir reunión. Definir número en reunión, número de invitados. A las personas que están ahí, ¿no? Perfecto. Vamos a buscar un local. ¿Qué sigue? Vamos a. Uy. Buscar opciones de comida. Anita también me dijo. La fecha. Concretar una fecha, muy bien. Ahora no somos, ¿cómo se llama? Un evento de logística, ¿verdad? No es nuestra área primordial, pero es lo que estamos viendo, ¿no? No sé, vamos a buscar bebida, ¿no? Ah, buen punto. Orte, te aparecen varios tableros porque, ¿cómo se llama? Así te lo avienta Don Monday. Si quieres, puedes borrar en el que aparezcas, dale aquí en agregar y agrega un nuevo tablero y ya vete directamente a ese, por ejemplo, así. Tablero nuevo, así, ya. Lo dejas, te lo deja en blanquito. Ya, lo puedes eliminar, ¿sí ves? O sea, si este no te sirve. Lo puedes eliminar y ya no pasa nada. Te quedas con tu tablero normal. Lo importante es saber que estás en tablero, o sea, que tu tablero es tu tablero, ¿no? Acá le voy a poner, no sé, mi proyecto, fiesta de, no sé, proyectos sociales. Y ya. Entonces, esto es lo académico y estos son los sociales y. Lo bueno de ese software es que lo único que tienes que hacer es darle clic a lo que sea y él te va ayudando. Ese es para poner una descripción de qué se trata este proyecto. Aquí puedes buscar personas, aquí puedes filtrar por personas, puedes ordenar las cosas como tú quieras. O sea, el chiste es aquí que tienes una gran libertad. Agregar columnas, o sea, de lo que tú quieras, puedes agregar textos, fórmulas, o sea, hay mucho, mucho, mucho. A mí me sirve hasta con estos elementos muchísimo la comunicación con equipo, ¿sale? Entonces, repito, bueno, vamos a
a poner a los responsables. Ahí está Jorge, que va a definir eso. Voy a poner a Aarón, que va a hacer esto. Voy a poner a Eli Bermúdez, que estaba encargada de esto. Voy a poner a la maestra M. Rodríguez a cargo de esto. Y voy a poner a... ¿quién más? A Orte, si está por ahí, también a cargo de varias cosillas, ¿no? Entonces, aquí voy a poner a otro responsable. Dijimos que ya Orte nos había dado... Hortensia Brizuela, ¿se fijan? Ahí está. Entonces, Orte y Nefer van a... Orte y Eli van a estar haciendo esto. Nefer va a hacer esto y Zavala va a hacer esto. Y ahí van. Mira, Zavala ya me dijo... Primero me dijo que estaba listo y ahora dijo que está estancado, ¿eh? Entonces, ahí hay una tranza. Entonces, ahí van sacando el proyecto, las fechas. Quiero cambiarla, ¿no? ¿Sabes qué? Es que la graduación va a ser en no sé, a finales de agosto. Esto de definir número de invitados lo vamos a hacer el lunes 2. Acá, repito, vamos a tener el martes 3 esto, vamos a tener el sábado esto, necesitamos tener listo esto el 20, para el 21 ya tener esto y así, ¿sale? Ya merito, le cambió el estado. Entonces, ustedes pueden hacer todo lo demás ahí sin ningún problema. A mí lo que me gusta... Repito, aquí está la vista principal que es tablero. Ustedes pueden explorar otra vista. La que más me ha ayudado a mí o la que más me gusta es esta, la tipo Gantt. ¿Se fijan? Hasta agosto. Estamos en julio. En agosto tengo que tener esto, en agosto esto y así. Buscar opciones de comida, definir un local y ahí se va. Bye. Puedo agregar otro tipo de vista, calendario. Te va diciendo tal cual cómo está la cosa. Está el mes o puede irte por semana, como lo tienen en el calendario de Google y así. Concretar una fecha. ¿Cómo va eso? Está atorado. Todavía no tiene ni siquiera un estado. ¿Sí? Entonces, ahí lo van a ir pudiendo cambiar y modificar. Eso es. Se nos fue el internet. Cambian de colores, cambian de estados. Ustedes tienen que irlo poniendo, pero ayuda muchísimo para las proyecciones o el trabajo en equipo. Les decía, esto es Monday.com, es tal cual. Yo lo conocí tal cual en cuando estaba estudiando la parte de informática. Ellos lo utilizan muchísimo para... Le estoy hablando del 2015. Lo utilizaban muchísimo porque así se hace mucho del trabajo de creación de software. De todos los miembros del equipo funciona, tienen muchas cargas que tienen que hacer y el team leader tiene que saber en qué va cada etapa del proceso. Entonces ellos van cambiando aquí acorde al código de colores, el código que ellos definen, cómo va avanzando las cosas, ¿no? En aquel momento había varias opciones, pero no tantas. Yo, desde que empezamos con la pandemia, y Eli lo sabe, yo le pedí que buscáramos uno de estos. Hay una versión en Microsoft, en la suite de Microsoft, que es gratuita. Yo no recordaba el nombre del software, y eso que lo utilicé, lo quería porque era gratuito, encontré varias opciones de pago. Pero a partir de la pandemia, esto se ha convertido en una tendencia fuerte de uso, por lo mismo, no se pueden estar juntando a trabajar. Entonces, esta nos sirve muchísimo para estar avanzando en sus propias formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo les decía, y ya luego lo haré en un taller específico para este, yo quería que lo vieran desde la versión de Monday.com porque es muy sencilla de utilizar, pero hay otras. Por ejemplo, Teams, esa es la que tenemos todos los universitarios por tener una cuenta federada nada más de la universidad. Tienes espacio a utilizar Teams, que es un suite de Microsoft que ustedes ya conocen, que es gratuito y que tiene un buen de herramientas, ¿sale? Entonces, esto que está aquí tal cual es lo que viene siendo, ¿cómo se llama? El suite de Microsoft. Entonces, Teams es gratuito, le pones la cuenta así, @ucol.mx y te da chance de utilizar todo. Teams tiene aparte opción de hacer videollamadas, o sea, como Zoom. Nada más dándole clic aquí, reunirse,
y tú le metes ahí a todos tus equipos y todo, todo a tu equipo en general y todo eso. Ya me salió la pantalla, pero ustedes no lo pueden ver. Lo que me gustó de esto es que aquí en la izquierda tienen el Task Planner, que es lo mismo. Task Planner. Entonces, desde cómo se llama el entorno que ellos manejan, ustedes si se fijan, es lo mismo. Aquí vas agregando las tareas y vas asignando lo que te piden, ¿no? Asignado a prioridad, cuándo vence, que le ponen la fecha, en dónde se deposita, o en pendiente o en terminado, ¿sí? Por ejemplo, esto es un proyecto, esto es la manera real en la que llevo mis equipos. Ya tuve varias reuniones para estarlo trabajando. Por ejemplo, talleres del próximo semestre, no. Estamos en el CI. Creo que tengo aquí, por ejemplo, ya algunas tareas de lo completado. ¿Sí ven? Por ejemplo, estas personas ya completaron estas actividades. Lo que les digo, se puede asignar una tarea para una persona en particular. Le das la prioridad, que esa es urgente, esta es importante y así. Le pones la fecha de entrega y qué estatus manejan para que tú ya nada más puedas ver cómo va todo, ¿sí? ¿Qué persona ya concluyó con la actividad? ¿Quién no tuvo actividad? ¿Quién hizo X, Y, Z? Todo lo mismo. Repito, esta sí es gratuita, pero es más fácil de utilizar el Monday.com. Esto también no está tan complicada, pero digo, tiene, con el ser gratuita, pues digo, no tiene tantas herramientas, no tiene tantas vistas, no tiene tantas cositas, pero sí vale la pena. La verdad es que sí te saca de un apuro. Repito, tenemos muchos proyectos abiertos y tú ya nada más creas tus equipos y los vas asignando, ¿sale? Lo único que tienen que hacer si son universitarios es esto. Me voy a salir tal cual de la cuenta para que ustedes la vean cómo ingresar. Digo, puede ser una segunda opción que ustedes puedan utilizar desde ahí. Ahí voy, estoy saliendo, cerrando sesión. Está. No sabes si Google tiene uno, Aarón. Google no lo he visto, ¿eh? Y te lo juro que sí lo busqué. No lo he visto. Si alguien de aquí sabe, nos lo dice y lo revisamos. Con Eli, con Marisela, con Ana y con Laurita, exploramos varios. Porque te digo, al ser un sistema de pago como los de Monday, decíamos, no, pues es que sabes que no. O pago Zoom, o pago Monday, o pago X, o pago Y. Entonces, buscamos muchísimos. Está Rike, W-R-I-K-E, está Rike, está Trello, está Osana, está Slack, hay varias, muchas, pero la más fácil de utilizar que se me hizo fue Monday.com, pero repito, todas esas son de paga. Esta, así tal cual, tú nada más le das Teams y te sale esta interfase, bien sencilla. Entonces tú nada más pones tu cuenta de correo ahí, @cool.mx. Ya. Si te fijas, ya con eso tienes acceso a esa parte de Teams y también tienen acceso al Task Planner. Entonces, básicamente, ustedes pueden tener acceso a todo eso que vieron también desde esa misma óptica. ¿Vale? Aquí estoy. Como tiene muchas ventanas, entra y sale lo del tema de compartir pantalla. Acá está Teams. Mira. Después lo que sigue es, te pregunta estas dos cosas. ¿Esta cuenta es cuenta profesional o educativa? Sí, todos somos esa. Uf. No fue creada por nosotros, fue creada por la institución. Le vuelves a dar esto aquí. @unicorn.mx, tu contraseña. Se sale la pantalla porque te digo, son pantallas emergentes. Entonces necesitamos, ahí está, volver a entrar. Aquí ya, y un minuto, compartir pantalla y ya les digo, ahí ya estoy dentro en mis equipos dentro de Teams.
Yo les digo, esto es una opción que quería mostrar también dentro de lo de la parte de Monday, porque ustedes pueden crear sus, estos equipos y todas sus cosas, o sea, dentro de esto. Este ya trae el Zoom, el, digamos, la herramienta de videoconferencia integrada, y acá tiene lo que les mostré ahorita. Dentro de las aplicaciones tiene el Task Planner. Entonces, ya tienen todo dentro del mismo espacio. Ahí están sus desas, ahí están sus equipos, ahí están las cosas que tienen que hacer. Tienen hasta para crear turnos. No, 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 es una cosa. Están creciendo mucho este tipo de herramientas de producción, se llaman herramientas de producción. Y ustedes ya van viendo ahí que, si te fijan, tengo un espacio asignado para mí. Estas son casas tal cual para mí. Por ejemplo, hoy, esto es una agenda real y si lo había planeado verlo así, ya, investigar el tema de los servidores para las fichas de pago. Ya lo hice, nomás le doy clic y ya, se borra. ¿Por qué? Se borra de pendientes. De la lista donde está, en general, ya nada más le doy las tareas que ya fueron completadas y si se fijan, ahí está. Esto son lo que se hizo hoy. Dentro de todo lo que se tiene que hacer, ¿va? ¿Quién resolvió? ¿Y cuál era la prioridad que tenía? ¿Cuál era la fecha de expedición? Total, es la manera real en la que llevo varias cosas que tienen que ver con los equipos en los que estoy trabajando, ¿sale? Bueno, no lo quise dejar mucho tiempo por lo mismo, porque si es un entorno real de lo que se trabaja, y paso nada más a la parte de dudas y preguntas, respecto al proyecto principal que nos congregaba, ¿no? Entonces, esto es las herramientas de gestión de proyectos, las herramientas de productividad. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda en particular que tengan que ver? Les digo que iba a ser una sesión rápida, sencilla. El chiste es aquí picarle, arriesgarse, estar practicando. No se va a quemar nada, no va a pasar nada en particular malo, desastroso. El chiste es nada más estar revisando esto y ya, ¿sale? Todo listo. Eli, nada más, o Alex, para saber si hay alguna duda en el chat, sino para poder proceder a cerrar sesión. Perfecto. Y nada más, como un breve comercial previo al cierre. Mañana la última herramienta que vamos a estar revisando va a ser Flipgrid. ¿Sí? Esa es, básicamente lo definía Alex Jiménez como un foro de video. Es como tener un foro en el que los estudiantes o las personas que participen contigo pueden hacer actividades grabadas, tal cual. Les puedes hacer asignaciones de tiempo. Nosotros en Flex las utilizamos mucho para speaking, ¿no? Evaluaciones de speaking, les das las instrucciones a tus estudiantes, les pasas el enlace y vas. Ahí está, ¿sale? Entonces, está padre, miren, excelente, ya creció mi red de contactos. Muy bien, aquí está Rodo, Zavala, Marcella, Yo Aarón 2. Nefer y Eli. Entonces les digo, es muy sencillo, todos ellos ya se unieron a mi red de trabajo, a todos ellos ya los puedo tener aquí para asignarles tarea. Entonces digo, ya es cuestión nada más de que ustedes le vayan picando, inviten a su gente, a sus equipos. Esta no solamente es para, a mí me ayuda muchísimo para administrar todo el tema que tiene que ver con lo que depende de mis proyectos, ¿no? Los de la dirección propiamente, que es trámites administrativos. Los del proyecto de la licenciatura previa de la licenciatura de lenguas, los que tienen que ver con los centros de autoacceso y con los diplomados. Es muchísima actividad que se hace. Para mí esto me ayuda bastante para planificar y para organizar. Pero no solamente se ve desde ahí. Les digo, ahorita en pandemia, que con el esquema mixto que regresan, para cualquier cosa en escolar, estudiantes, miembros de un equipo de trabajo, mientras tú tengas que organizar, liderar algo, lo vas a tener que utilizar sí o sí, bueno, una de estas herramientas, por eso se llaman de productividad, porque se enfocan a eso, en que tú puedas, tengas la oportunidad de poder estar monitoreando el trabajo de todos, coordinando el trabajo de todos, y que todo pueda facilitarse a través de la comunicación, ¿va? Entonces, con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy.
Gracias a todas y a todos porque nos estuvieron visitando. Lo único que sí quisiera mencionar es, repetimos, muchas veces cuando cerramos el taller no solamente queda ahí, tanto Rafa como su servidor, siempre estamos atendiendo dudas o preguntas, o si quieren en algo resolver, o si quieren agregarme a mí a su red de, pueden hacerme una invitación a su red de Monday o otra que tengan, yo les ayudo. Nada más me invitan o nos invitan a nosotros que estamos ahí. Eli, también muchas gracias que me ayudaste a estar explorando estas nuevas interfaces. Les digo, nada más era esa, revisamos varias otras, pero creemos que esa fue la más fácil de utilizar. Sale Monday. Pueden visitar varias otras más. Si quieren que hagamos alguna recomendación o algo, nos dicen también y les apoyamos, ¿sale? Entonces, por el momento sería todo. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí al pendiente, por estarnos acompañando. Nos estamos viendo en las siguientes sesiones. El día de mañana, 4 de la tarde, la parte de Flipgrid. De verdad es que está muy padre también. Aarón. Aarón. No, dime. Creo que se descontinuaron la lista que había de los... como ya ves que se acabó el primero. Ajá. Yo no veo la lista en el portal de educación continua. Ya ves que había una lista que ustedes hicieron. Ah, ok. Creo. Rodolfo, no sé si estás por ahí, que nos puedes apoyar con eso. Porque entro y me manda a mi... me manda a mi perfil. Tienes que confirmar unos datos. Oh. Solo actualiza tus datos y ya puedes ingresar. Ah, ok. Gracias. Los que tengan el signo de admiración rojo, tienes que actualizarlos y ya te da acceso a la lista. Acabo de entrar, por eso te digo. Ah, sí, gracias. Excelente. Ahí está para el tema de acreditaciones. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Sí. También, Aarón, hey. Para los que necesitan registrar sus asistencias, porque hay varios que no han registrado sus asistencias en la página de educación continua. Entonces es importante que lo hagan. Recuerden solo escribir la palabra presente, ahí donde dice la tarea, escribir el añadir envío, y luego ya escribir la palabra presente, y con eso lo envíen, actualizar. Muchas gracias, maestro Rodolfo, y también maestro Zavala. Está bien, perfectísimo para que lo hagan. Yo lo que quería decir es gracias, ya me están llegando todas sus invitaciones para pertenecer a la red de Monday. La verdad, muchas gracias. Ahorita los voy a atender y los ponemos ahí. Va. El chiste es que le piquen y empiecen a practicar, si no, eso no va a funcionar, así como le hace Orto, tal cual. Hands on. Va. Entonces, adelante. Muchas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo. Bonita tarde. Bye bye. Aarón. Bye.